Amigo de Viajeros Perú, seguimos con el licenciado Gilberto Sánchez Barbarán. Maestro, cuéntenos, ¿por qué es histórico esta famosa casa Hacienda de Retes? Es histórico por dos razones importantísimas. Por lo del paso del batallón Numancia a la fila patriotas que se dio aquí en esta casa y por la presencia del Libertador San Martín en sí, sino de la expedición libertadora aquí en Huaral. Y este fue su cuartel general. Su cuartel general. Empezaremos diciendo que el batallón Numancia se pasa a las filas patriotas el día 3 de diciembre, en la madrugada ya del día 2 para 3, donde toman prisionero al coronel Ruperto Delgado, que era el jefe del Numancia. Habían conspiradores como Tomás de Heres, quien encabeza el complot. Ahí están los tenientes Guas, Izquierdo, el capitán Lucenas, ¿no? Cerdeña y todo ese grupo. Una vez que toman prisionero a Ruperto Delgado, a quien le dijeron que podía irse a Lima, y él dijo no. Yo sigo con mi gente. Y llegan acá, después de pasar por Palpa, lo que es hoy día Huaral, y llegaron a Retes aquí a la 1 de la tarde del día 3, y van a permanecer hasta el día 9, en que se embarcan en Chancay, porque ellos van a ir a Huaura en barco. En barco. Porque se encontraban casi, como dice el mismo Tomás de Heres, estaban casi semidesnudos, ¿no? O sea que había zapatos, no había suela, ¿no? Entonces, y además estaban débiles la gente, de tal manera que esperaban que San Martín le enviara en barco. Por eso es que demoraron. Y según los informes de Alvarado, del mismo Tomás de Heres, aquí fueron agasajados durante ese tiempo que permanecieron aquí. Rudecindo Alvarado estaba con 700 soldados, que fue el encargado, y acompañado de Federico Bransen, el que se batió en Torreblanca. Aquí estuvieron con todos esos soldados. Pero lo rescatable de este paso del batallón Numancia es que aquí se da el primer encuentro y abrazo americanista de la historia, porque son soldados americanos, porque el Numancia ya no es ese batallón de élite que llegó de España. Sus cuadros murieron en la guerra de allá con Colombia, Venezuela, y los que vienen acá son venezolanos, colombianos, peruanos y todos de los pueblos de América que se estaban, militaban allí dentro de ese cuadro, y los que tenían San Martín también estaban, pues, argentinos, chilenos, peruanos, bueno. Bolivia, el Alto Perú en ese entonces. Entonces aquí se va a dar ese encuentro americanista. Soldados americanos que peleaban bajo la bandera española deciden pasarse a la fila patriota porque decían: un soldado americano jamás apuntará su arma a otro americano. Y dejaron a los españoles sin soldado propiamente. Y ese es el primer encuentro, abrazo. La Organización de Estados Americanos nace aquí, en el mismo proceso de la lucha de la independencia. Por eso que esto le llamamos Santuario de la Libertad Peruana e Hispanoamericana. Aquí se inicia ese. La Organización de Estados Americanos. Vean, entonces, el paso del batallón Numancia es importantísimo y va a determinar los destinos. España propiamente, el fin de España. Y el otro es la presencia del Libertador San Martín aquí en esta casa por 15 días. 15 días estuvo aquí. Llega el 31 de diciembre de 1820 y va a permanecer hasta el día 14 de enero de 1821. Pasó año nuevo aquí, ¿no? Pasó el año nuevo, llega el 31 y aquí, y el primero bajó a Chancay, ¿no? Para esto su tropa
todo el ejército de la expedición libertadora que estuvo aquí, ocupó los distritos de Huaral, de Chancay, de Aucayama. Llama también. Por eso es que decimos que el 31 de diciembre del próximo año del 2020, Huaral debe de celebrar el bicentenario de la independencia, porque al estar aquí es muy posible que todo el pueblo jura su libertad. Porque cuando estuvo en Chancay, él hace una proclama el día 1 de enero de 1821, incitando. ¿Y por qué luego, durante el protectorado, dijo que iba a premiar a todos los que habían colaborado con él? Y sabemos los nombres de Eugenio Iberico, Julián de la Sota, Lorenzo Buitrón, primo de Andrés, y hay de Ucayama también. Y en la parte alta, en lo que hoy día son distritos, también hay representantes, por ejemplo, los hermanos Cuadros, con 80 personas que participaron ahí en Pacará, por ejemplo, ¿no? Por mencionarles. Entonces, toda esta zona estuvo ocupado por el ejército del Libertador, que dejó Huaura y se vino para acá. Como él mismo lo dice, el 21 reuní al Estado Mayor y mis asesores para movilizar el ejército hasta el Valle de Chancay y, si es posible, atacar a los realistas en el Valle del Chillón. Eso se planificó y en tres grupos vinieron desde Huaura hasta Carretes. En tres grupos, el Estado Mayor, el primer grupo, el segundo, ocupado por lo que es el Batallón Numancia, el de Pedro Conde, ¿no? Y el coronel que después va a morir en Sayán, sí. ¿No? Hombres lejos de su patria. Por eso que yo decía, ¿por qué el Santuario de la Libertad Hispanoamericana? Porque soldados lejos de su patria, lejos de su familia, enfermos aquí, en este lugar, por darnos la libertad. Entonces este es un lugar sagrado. Espiritualmente lo comparamos con un santuario religioso, porque aquí mora pues la memoria del Libertador San Martín. Si estas paredes pudieran hablar, cuánta gente se tuvieron aquí, hermano. Y entonces Huaral es histórico, pero desconoce su historia. Y es por eso que el Instituto San Martiniano, al cual tengo el honor de presidir, estamos divulgando, estamos haciendo conocer al pueblo su verdadera historia. Así tiene que ser. Y de esa manera nosotros podemos algún día reconstruir verdaderamente la historia de Huaral e ir formando la conciencia histórico, cívico de este pueblo de Huaral. Así es. Nosotros en realidad, si quisiéramos hablar de la historia, diremos que esto fue ruta de la independencia. San Martín estuvo 15 días con su expedición libertadora. Bolívar estuvo un mes con 2.000 soldados en Chancay y ocupando también toda esta zona. Durante la guerra con Chile, el hombre de la resistencia, Avelino Cáceres, 4 meses antes de que tomaran Lima, ¿no? Aquí, entre Ancón y Chancay, igual a Carretes, después de la que tomaron Lima, vuelve nuevamente Avelino Cáceres y aquí organiza su ejército con el que se va a ir y va a ofrecer resistencia a los chilenos. Acá se organizarán pues los carabineros de Chancay, que incluye gente pues no solo de Chancay sino de Huaral, sino que en esa época se consideraba más a Chancay porque era toda una vía y esto era un pueblo recién que iban en pleno desarrollo, surgimiento. Y así tenemos para hablar bastante. Muchísimo más de Huaral. Y de la guerra del Pacífico tenemos héroes. Tenemos héroes de la guerra del Pacífico.
de Canchapilca, el coronel Mariano Vargas Silencio, que con el batallón Pachacama, que el 9 de enero de 1881 se batió en la Rinconada de La Molina, él con 180 infantes y 150 de caballería, después de 5 horas de lucha hicieron huir a 2.500 chilenos. Y tiene su monumento, y fíjese, por eso le decía que Huaral tiene mucho para hablar de la historia. Así es. Hablar de San Martín, participación de Huaral. Hablar de Bolívar, participación de Huaral. La guerra con Chile, participación de Huaral en la guerra con Chile. ¿No? La guerrillera, Emiterio Ríos de Palomo. Río de Palomo, ¿no? Con sus propios recursos, victorias en Obrajío, Puruchuco, Huamantanga, fusilada en Guayopampa, su tierra, por traición, como siempre, ¿no? Canterac la fusiló un 26 de septiembre de 1821 y así el combate de Caqui del 6 de mayo de 1824, bueno, porque perdieron, no lo celebro, ¿no? Fíjese, muchas cosas para hablar de Huaral. Muy bien, licenciado, un gusto enorme haber compartido un momento histórico, porque la verdad usted es un libro abierto y tenemos todavía tenemos el orgullo todavía de tenerlo aquí con nosotros para que nos pueda ilustrar, para que nos pueda contar y para que nuestros amigos de Huaral, de la región Lima, de todo el Perú y de todo el mundo pueda oír la historia de Retes a través de usted. Muchísimas fíjese, amigo, que la mujer colaboró mucho con la independencia del Perú. Mucha gente habla despectivamente de la mujer, pero ustedes saben cuántos mártires hemos tenido. Y Huaral no sabe, perdón, San Martín creó la Orden del Sol para premiar a todos los que habían colaborado en el proceso de la independencia. Y también una Orden del Sol especialmente para las mujeres, al que le llamó la Caballeras Monjas, 112. Caballeras Monjas. Y de las 112, dos son guaralinas que recibieron la Orden del Sol. Dos guaralinas recibieron la Orden del Sol el 11 de enero de 1822.